¿Quieres saber cuál es la relación entre las notas de la charcheta y la guitarra y demás instrumentos de cuerda? Quédate que este video es para ti. Vamos a hablar de la relación de las notas de la charcheta con el resto de instrumentos que se pueden ocupar en géneros como el sierreño o el norteño, donde actualmente es muy utilizado este instrumento. Bueno, vamos de lleno. Este instrumento todos lo conocen, es una charcheta, se ha hecho muy popular últimamente. Es un instrumento transpositor. ¿Esto qué significa? De que una cosa es lo que el músico está tocando o lo que cree que está tocando, pues desgraciadamente así es. Y otra cosa es la nota que realmente, por ejemplo, un piano, una guitarra, que son los instrumentos, digamos, más conocidos y que tienen una afinación estándar, cuyo la está a 440 Hz, etcétera. No me quiero meter mucho en ese aspecto, pero para pronto. El piano, la guitarra, pues son quien mandan en este tipo de géneros, ¿no? Entonces, la charcheta pues tiene que adaptarse. Es un instrumento que supuestamente está tocando, por ejemplo, un do, cuando realmente para una guitarra o un piano sonaría como un mi bemol. Entonces, a eso se le llama instrumento transpositor, un instrumento que en el supuesto do de su escala, pues resulta de que el sonido es otro totalmente diferente, ¿no? Para pronto, no quiero confundir mucho, simplemente irles diciendo las notas, ¿no? Pero había que aclarar esta situación. Una cosa es el do que el charchetista, el charchetero, como le quieran llamar, ejecuta, y otra cosa es la nota que sale y pues lógico para que se acompañe con la música de la guitarra, pues tenemos que hacer transposición. Así que vámonos de una vez con todos los acordes mayores, los acordes mayores. Voy a hacer un acompañamiento muy básico, en do. El típico corrido, ¿no? Aquí las charchetas pues estarían haciendo el contracanto. Quise comenzar con do mayor de la guitarra precisamente porque aquí tenemos algo muy importante. Cuando ejecutamos un do mayor, aquí tenemos un do, un mi y un sol. Cuando ejecutamos las tres notas juntas, pues se hace ya el acorde, se le dice. A ese conjunto de tres notas para formar un acorde se le conoce como tríada. Entonces, eso es muy importante porque de ahí vamos a partir. Cuando la guitarra está en do mayor, está tocando en do mayor y nosotros como charcheteros queremos acompañar esa canción, nosotros en ese momento vamos a estar en la mayor. Entonces vamos a primero identificar las notas de la tríada de la mayor. Como su nombre lo dice, la primera nota sería la segunda sería do sostenido, la tercera sería mi. Eso significa de que si la guitarra está haciendo un acompañamiento en do mayor, la guitarra en do mayor, ustedes están en la, pero pueden acompañarla tocando, por ejemplo, la primer charcheta, que es quien lleva la voz más aguda, pues un mi y la segunda charcheta un do sostenido. La primera charcheta estaría tocando algo así como esto. La segunda charcheta estaría tocando. ¿Sí? Pero si de repente escuchan que la primera charcheta está tocando do sostenido y la segunda está tocando un la, también está correcto porque están dentro del mismo acorde. Por eso es que quise hablar de las tríadas, para que sepamos qué opciones tenemos para acompañar un cierto acorde de la guitarra. Entonces, quedamos. Esto se va a parecer un poco a las aguas frescas del Chavo, pero es muy necesario aclararlo. El la mayor de la charcheta es el do mayor de la guitarra, ¿ok? Y por consecuencia podemos tocar la, do sostenido y mi. Vayámonos al siguiente adorno, no quiero aburrirlos, vámonos, no quiero aburrirlos más porque esto sí va a estar largo, va a estar largo este video. Vámonos con do sostenido mayor. ¿Ok? Cuando la guitarra está en do sostenido mayor, la charcheta está en si bemol, ¿sí? Ok, si bemol mayor. Todo aquí va a ser mayor.
Vamos a identificar las notas de la tríada de si bemol. Por lógica, pues si bemol es la primera nota. De ahí, re. Y por último, fa natural. Entonces, una vez que ya identificamos las tres notas de la tríada de si bemol mayor, bueno, pues lo más conveniente y lo ideal es que la primera charcheta, que es quien toca la nota más aguda, acompañe con fa natural. La segunda charcheta con re. Ok, pero si hubiera una charcheta acompañando en si bemol, también está correcta, ¿sale? Bueno, vámonos con el siguiente acorde, que sería re mayor. Re mayor. Ok, cuando la guitarra y el resto del sierreño, el resto del norteño está tocando en un re mayor, la charcheta está en si mayor. Entonces, vamos a identificar la tríada de si mayor, que primero, pues lógico, empieza con si. Re sostenido. Y posteriormente, fa sostenido. Eso significa de que lo más recomendable es que la primera charcheta acompañe en fa sostenido. La segunda charcheta acompañe en re sostenido. Pero si la primera acompañara en re sostenido y la segunda en si mayor, en si natural, estamos bien, está perfecto, porque está dentro de la triada, dentro del acorde de lo que para la guitarra es re mayor. Vámonos, recio. El siguiente acorde, pues muy conocido, aquí lo voy a dar aquí en esta variante. Ok, este es un mi bemol mayor. Pues precisamente es el acorde que más se le facilita a las charchetas. Si ustedes ya llevan rato tocando charchetas, pues lógico, ya se la saben de que la primera toca mi, la segunda toca do. O sea, esa es de ley en este acorde de lo que para la guitarra viene siendo mi bemol mayor. Para ustedes estarían en do, lógico, porque la charcheta está en mi bemol. Ustedes estarían en do. La triada de do sería primero do, posteriormente mi y por último sol. Solamente que sol, acompañar este acorde de mi bemol, do para ustedes, mi bemol mayor para la guitarra, pues sí, es cansado estarlo acompañando en sol. Entonces, les digo, si ustedes ya tocan un poquito de charcheta y ya han tenido la oportunidad de tocar canciones de banda, por supuesto que este acorde es pan comido para ustedes. Siempre la primera charcheta tocando mi, la segunda tocando do, y pues en el mayor o el peor de los casos, si una charcheta está tocando sol agudo o grave, no pasa nada, simplemente no es lo habitual. Tengo un video por ahí si gustan verlo de el rango que utilizan las charchetas al acompañar una canción. Eso no lo digo yo, no es una regla que yo me haya inventado, eso es en base a toda la música que he escuchado durante mucho tiempo. También hacemos transcripciones de partituras, analizamos mucha música de muchas agrupaciones, bandas, y pues mediante todo ese conocimiento y experiencia sabemos de que muy difícilmente un charchetista, un charchetero va a estar tocando en este acorde fuera de mi o do. Vayámonos con el siguiente acorde. Mi mayor. Este es muy conocido para los sierreños. Hay mucha música en este acorde. Mi mayor. En ese caso, la charcheta estaría en do sostenido mayor o re bemol mayor, que es lo mismo. Pero vamos a manejarlo como do sostenido mayor. Sería primero, lógico, do sostenido. El segundo cambio, mi sostenido. El tercer cambio, sol sostenido. Ahí se me andaba yendo la nota. Ok. Si por alguna razón lo tuvieran que tocar en alguna ocasión, porque siempre hay ocasiones en las que se tiene que tocar como re bemol mayor, pues sería lo mismo. La digitación es exactamente la misma. Re bemol, fa natural y la bemol. Ok. Si se diera la ocasión. Pero bueno, esperemos que no se confundan. Estamos hablando del mismo acorde, do sostenido mayor, re bemol mayor.
vámonos con las notas que probablemente tenga que dar la primera y segunda charcheta. Bueno, teniendo entendido de que hay poca música que se sale de sol, y pues vendría siendo un sol sostenido. Claro que hay charchetistas que sí han llegado a hacer este acompañamientos en sol sostenido, pero es muy poco probable. Es para gente ruda, para gente que le gusta ahí lo rudo, ¿no? Pero por lo regular siempre pues sería mi sostenido y la segunda sería do sostenido. ¿Ok? Cuando tenga que darse este caso, ¿no? Les digo, sí se van a topar con estas canciones. Hay canciones como la de Es necesario amor, que está en mi mayor. Y la primera charcheta, pues mi sostenido. La segunda charcheta, do sostenido. En el mayor de los casos. Solamente si hubiera por ahí un sol sostenido, también es correcto, porque está dentro de la triada. Por eso insistí tanto con comenzar hablando de las triadas. Vayamos al siguiente acorde, que sería un fa. Aquí, pues, también es un acorde muy conocido por charchetistas, charcheteros, porque es la típica donde la primera toca fa sostenido y la segunda toca re. Vamos primero analizando. Cuando la guitarra está en fa, la charcheta está en re mayor. Entonces, vámonos con las notas de la triada de re mayor. Primero re, lógico. La segunda nota sería fa sostenido. La tercera nota sería la. Es imposible, muy poco probable. No dudo que haya algún valiente que quiera acompañar en la, pero sí está bastante agudo. Sí, está agudito. Lo más habitual siempre es que la primera charcheta toque fa sostenido y la segunda charcheta toque re. ¿Ok? Podría darse el caso donde toquen un la grave, quizás, pero casi por lo regular, ustedes charcheteros ya se la saben. La primera fa sostenido, la segunda re. Les vuelvo a repetir, si alguien está tocando un la en este acorde, pues déjenlo, está correcto, está dentro del acorde. Vayámonos con el siguiente, que es fa sostenido. Conozco muy pocas canciones en fa sostenido, pero las hay. Así que, bueno, vayámonos a la charcheta. Cuando la guitarra está en fa sostenido, la charcheta está en mi bemol. Entonces, vámonos con la triada de mi bemol. Mi bemol, lógico, es la primera nota. Luego la segunda, sol. Y la tercera nota sería si bemol. Bueno, una vez comprendido esto, vayamos ahora sí a las notas que podría tocar la primera y segunda charcheta. Tomando en cuenta, les decía, de que ya es imposible que alguien esté tocando el acompañamiento en si bemol agudo, ya es muy agudo. Y también en sol se me hace que ya estamos exagerando un poco con lo agudo. Lo más probable es que el charchetero se sienta más cómodo en la primera charcheta tocando mi bemol, pero agudo. Por consecuencia, haciendo una inversión de la triada, pues bueno, la segunda charcheta estaría tocando si bemol, porque ya les dije que la triada consta de mi bemol, sol y si bemol, entonces pues está dentro de. Podría darse el caso donde se toque quizás un sol, pero es muy poco probable. Por lo regular, primera charcheta, cuando la guitarra esté en fa sostenido mayor, lo cual es mi bemol para ustedes, la primera charcheta mi bemol. La segunda charcheta, si bemol. Ok. Vayamos al siguiente acorde. Sol mayor. Este es, incluso para los guitarristas, es lo primero que aprendemos. Aquí sí hay muchísima música, pero muchísima música en sol mayor. Incluso me estoy acordando de una canción del Commander. Y no se me quita. Cuando el norteño está en sol mayor, la charcheta está en mi mayor. Entonces, vamos primero analizando las notas de la triada de mi mayor, que es mi, sol sostenido y si natural. En esta ocasión va a pasar lo mismo con el acorde anterior. La primera charcheta se va a sentir más cómoda tocando mi, pero agudo. La segunda estaría tocando si.
Y precisamente en esta canción del Commander que les decía, la primera charcheta precisamente toca mi, la segunda toca si natural. Este acorde, como les decía, es un poco común, entonces sí, varios charchetistas sí se deben sentir identificados con esto, ¿no? De que cuando la canción para la guitarra está en sol, ustedes están tocando mi, perdón, la primera charcheta está tocando mi y la segunda charcheta está tocando si. Vayámonos al siguiente acorde. Sería sol sostenido. No, es este. Este acorde también es muy popular en música de banda. Cuando la guitarra está en sol sostenido, o lo que es lo mismo, la bemol mayor, sol sostenido mayor, la bemol mayor, son lo mismo. En ese caso, la charcheta está en fa. En fa. Entonces es un acorde bastante agradable para la charcheta. Las notas de la triada de fa, pues, primeramente lógico, fa. Segunda nota, la. Tercera nota, do. Ok, una vez comprendido esto, vuelve a suceder el mismo fenómeno de los dos acordes anteriores. La primer charcheta se siente más cómoda tocando el fa, pero agudo. La segunda charcheta tocando un do. Y en muy raras ocasiones, pero sí, sí hay casos en las que la primera está tocando do y la segunda está tocando un la. Para esas ocasiones en las que la guitarra está tocando la bemol, lo que es lo mismo que sol sostenido, que a su vez viene siendo un fa mayor para la charcheta. Ok, ya les dije, esto se parece como a las aguas frescas del Chavo, pero es necesario explicarlo de esta manera para que quede bien, bien comprendido. Vámonos con la que sigue. La que sigue es la mayor. Es este de aquí. También en la música sierreña casi es por lo regular los acordes con los que empiezan. Los requintistas es un acorde muy, muy fácil, muy, muy benevolente para aprender a tocar guitarra. Entonces, charcheteros se tienen que preparar mucho con este acorde porque es muy común en música sierreña sobre todo. Bueno, cuando la guitarra está en la mayor, ustedes están en fa sostenido mayor. Vamos primero viendo las notas de la triada, fa sostenido. En primer lugar, en segundo lugar, la sostenido, y por último, do sostenido. Ok, una vez comprendido esto, pues seguimos replicando el fenómeno de los tres acordes anteriores. La primera charcheta se va a sentir más cómoda tocando fa sostenido, pero agudo. La segunda charcheta tocando un do sostenido. Y en menores casos, pero también lo he escuchado, situaciones en las que la primera charcheta está tocando do sostenido y la segunda charcheta está tocando la sostenido. Ok. Vayámonos al siguiente acorde. Ya casi terminamos, me parece. A ver, estamos con la sostenido. Este acorde también es muy, muy popular en música de banda. La sostenido, que es lo mismo que si bemol mayor. Así que cuando la guitarra está en la sostenido mayor, que es lo mismo que si bemol mayor, la charcheta está en sol mayor. Vamos primero analizando las notas de sol mayor, de la triada. En primer lugar, sol. Segunda nota, si. Tercera nota, re. Ustedes ya tocan charcheta de tiempo atrás, ya saben que lo más probable es que la primera charcheta se sienta cómoda tocando un sol, la segunda charcheta un re. Y en menor medida hay situaciones en las que la primera charcheta está tocando un re y la segunda un si. Ok. Les decía que este es el primero de tres videos que voy a hacer, porque aquí nada más estamos hablando de los acordes mayores. Falta el video de los acordes menores y falta el más importante, que va a ser el de conducción de voces. Sin ver los tres videos, va a ser imposible que dominen a la perfección todo lo que sucede detrás del asunto de las charchetas y la relación con la guitarra. Así que no queda más, suscríbanse inmediatamente, estén pendientes para cuando salgan los demás videos, porque son de suma importancia
para que comprendan de una vez por todas a la perfección qué sucede cuando la guitarra toca en determinado acorde y cuál es la relación entre las notas de la charcheta. Ok, ahora sí vayámonos con el último acorde, que es un Si mayor. Este acorde es también utilizado en varias canciones, sobre todo de cierreño, ¿eh? Así que, amigos charcheteros, si están en este video porque necesitan saber bien qué notas dar cuando el cierreño en el que tocan se avienta alguna canción en estos acordes, pues un poco raros para ustedes, sigan repasando. Si es necesario, repitan, o viceversa. Si tú como tololochero, como bajo eléctrico, como cualquier instrumento de cuerda, necesitas explicarle a los que tocan las charchetas qué notas deben dar, es necesario que sí le den una buena repasada al video, porque hay cosas muy interesantes que deben analizar. Sobre todo deben comprender bien lo que es la escala cromática y las equivalencias entre bemoles y sostenidos, ¿sale? Vayamos al acorde de Si mayor, que es el equivalente a la bemol en la charcheta. La primera nota de la triada, la bemol, por lógica. La segunda, do. Y la tercera, mi bemol. Aquí ya no va a suceder lo que estábamos haciendo, de que se sienta más cómodo la primer charcheta tocando la agudo, la bemol agudo. Lo más probable es que la primera charcheta se sienta más cómoda tocando mi bemol. Y la segunda, do. Ok, con esto concluimos esta primera parte. Nada más quiero hacer un pequeño anexo, muy importante, porque también quiero que tomen en cuenta, amigos charcheteros, que va a haber situaciones, por ejemplo, cuando toque la guitarra un fa sostenido mayor. Ustedes les había dicho que estaban tocando un mi bemol. Sin embargo, puede darse la situación en que la canción amerite que lo tomen ustedes como un re sostenido. Entonces, como les había dicho con el ejemplo del do sostenido y el re bemol que vimos al principio del video, si no, vayan a checarlo cuando hicimos ahí el asunto de re bemol y do sostenido en la charcheta. Pero va a haber situaciones en las que esto lo van a tener que tocar no como mi bemol, sino como re sostenido. Y la que parecía si bemol, pues vamos a terminar tocándola como la sostenido. Van a haber situaciones especiales, no es una regla tajante ni obligatoria, pero creo que este ya va a ser el buen inicio de ustedes para que vayan comprendiendo a la perfección cuál es la equivalencia entre las notas de la charcheta respecto a lo que está haciendo la guitarra, por lo menos en acordes mayores. Nos vemos en los siguientes videos. Coméntenme todas las dudas que tengan. Sabemos que no somos perfectos para explicar, ni mucho menos, pero se hace con la mejor intención. Así que cualquier duda que hayamos creado sin querer, en caja de comentarios, allí nos avisan qué show. Se despide su amigo, Maestro Aguirre.